Yeah. <laughs> jungle. cuando van a transitar ya la recta que los va a depositar en la zona de la horquilla allí lo vienen haciendo veremos a ver si es menéndez a ver si es flores quién no va a estar eh, disputando y batallando por las primeras posiciones al momento de la partida y están encarando la recta principal se va a alargar, se va a poner en marcha la carrera así están, en la recta todo está listo, todo está preparado, el semáforo que está en rojo, se apaga y se larga se viene la final, la segunda del TC del Sur aquí, en Buenos Aires, los autos que van a la par, ahí está, alargar ¡Oh! Menéndez por adentro, Flores por afuera, así viene la máquina también de Correa, y que se quiere meter adelante, veremos a ver quién prevalece comienzan a bloquear en la curva número uno, va por afuera, va por afuera y me parece que está Flores adelante a ver, ya le voy a tratar de confirmar mar, Los autos que están transitando la recta, veremos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora. Ya van encarando la recta que los va a depositar en la zona. En este caso de la curva de los tontos, ya comienzan a dejar atrás ese lugar por ahora sin ningún tipo de inconveniente. Allí están, dejan atrás este lugar, encaran la recta. Ya está adelante por ahora Flores. Flores. Rodolfo Flores es quien manda en esta competencia final. La segunda de la TC del Sur aquí en Buenos Aires. Entonces, se cierra la actividad con la competencia del TC del Sur aquí en los Cari Juan Galvez, de Ciudad Buenos Aires. Bloquean los sectores curvos. Sí, la máquina de Rodolfo Flores. Se, se, pasó, pasó, se, se, pasó pasaron. Mario, se pasaron, se pasaron. Se pasaron varios en la horquilla. Se pasaron varios en la horquilla. Y mira vos cómo entraron. De costado, Flores que estaba Fontana adelante. Líder. Se fue afuera. Fontana que es el nuevo líder de la carrera. Braseite, No estará señalizado Arguitei también. Se fue afuera. Y en la zona de la horquilla pasó de todo. Eh, pasó de todo en ese lugar. Ahora Fontana quien manda. Manda Gastón Fontana. Es segundo Federico Menéndez. Tercero Sebastián Lepera, cuarto Leonardo Barbieri, quinto Leonel Correa. Sexto, José Luis Arindegui, séptimo cae Rodolfo Flores en el clasificador. Adolfo Pelequia que no ha registrado paso. Estaba complicada la máquina de Flores. ¿sí? Atravesado en la horquilla. Situación que podría derivar en la salida de la autoseguridad. Si es que este no ha salido. No hay auto de seguridad. Por el momento sigue la competencia a ritmo normal. Gastón Fontana ganó clasificación. La primera final, siempre con apreciable distancia, pretende hacer lo mismo en la segunda prueba decisiva. Así es, efectivamente ya vienen para buscar una. Una nueva vuelta, vienen para buscar ya un nuevo giro de carrera, el saludo grande para la familia de, de Lorenzi, de Martínez que está siguiendo la transmisión de Alma Nueva Generación TV, así van en cara una nueva recta, cumpliendo ya la vuelta número dos, dos vueltas de carrera, Galo Fontana, segundo Lepera, tercero Menéndez, cuarto Barbieri, quinto Correa sexto Arguitegui, séptimo Flores, octavo falta Pelequia, van rumbo a la curva número uno, pero vamos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer con Fontana adelante, que por ahora es quien domina, ahí están transitando ya la curva número uno, ahí está el primer plano para el auto, número 15 de Federico Menéndez, que por ahora está ubicado tercero, Luciano. 58 segundos, 0.26 milésimas. Sí, el, el registro de Gastón Fontana, un segundo, dos centésimas. Más rápido en esta vuelta, Sebastián Lepera espera que el segundo en la prueba final. Sí, Esto, en esta condición de pista, Mauricio, se ve el verdadero potencial del TC del Sur, porque es la primera vez en el fin de semana que con piso seco logran bajar el minuto en la vuelta del circuito número 5 gana Gastón Fontana, segundo Sebastián Lepera, tercero Federico Menéndez, cuarto Leonardo Barbieri, quinto Leonel Correa. Ahí están los autos transitando ya a la zona de la horquilla, toman contacto con la recta y la lucha que se va centralizando por el segundo lugar, pasa Lepera, pasa Menéndez, apenas décimas entre uno y otro, apenas una centésima entre uno y otro en la lucha que se va centralizando por la segunda posición, así va encarando la recta, pasa frente a nosotros la máquina también de Lionel Correa que por ahora está ubicado décimas Segundo, mientras tanto allí están dejando atrás la curva número uno, toman contacto ya con la trepada para ir, rumbo hacia la curva de los tontos, la curva de los Giles también, como se la conoce, a esa unión del circuito número ocho con la del circuito número 9, es la variante número 5 que se crea en la unión de estos dos circuitos. Ya dejaron atrás la curva de los Giles, se la recta, vienen para la bajada del Tobogán, comenta, dice, piensa en voz alta, Luciano Irión a través de Almanova Generación TV. Viene, parece ser Fontana, el rival a vencer en todo el fin de semana porque ganó clasificaciones. Lo hizo también en la primera prueba final. Sí, ahora lo está haciendo en la segunda competencia y baja su registro 57 segundos 363 milésimas. Sí, está siendo muy rápido en pista. Casi dos segundos más rápido Sebastián Lepera, que es el segundo. Tercero Federico Menéndez, cuarto Leonardo Barbieri, quinto con vueltas menos Lionel Correa. Gana Fontana, parece ser el, el piloto a vencer en este TC del Sur que va cerrando un histórico día en la categoría. Porque es la primera vez que compiten el Autódromo Oscar y Juan Galve de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, efectivamente, ya van en la trepada, en el ascenso, rumbo hacia la zona, en este caso de la Curva de los Tontos. Ahí estaba el primer plano para Sebastián Lepera, que por ahora está ubicado segundo. Allí aparece en la imagen ahora de Alma Nueva Generación TV, el quien viene segundo en la carrera del auto número 3. Mientras tanto, así venía Menéndez, salía algo ancho a la salida, en este caso de la eh, Curva de la Bajada de los Tontos. Jessica de, de los. Y dice, gracias papá, genio. No sé a quién, pero bueno, gracias Jessica, te agradezco. Ahí están encarnando la recta, cinco vueltas, cinco giros. Por cuánto le gana Fontana, el segundo le pera. Seis segundos, 267 milésimas. La diferencia crece a razón de un segundo por vuelta. Tercero está Federico Menéndez. A 7 segundos 928. El cuarto es Leandro Barrieri. A 9 segundos 496 milésimas. Esperamos a Leonel Correa que por ahora viene ubicado en el quinto lugar. Allí pasa cuánto del puntero, Fontana. A una eternidad. 25 segundos 70 centésimas. Sexto José Luis Arguindegui. Séptimo Rodolfo Flores. Retrasado también el clasificador. Adolfo Pelequia, que no ha registrado vuelta en competencia, gana Fontana en un ritmo impresionante: 57 segundos, 363 milésimas. O ¿Sabes, Mauricio, que con esta condición de pista realmente hemos podido ver. La potencia o sí. el potencial que tiene el TC del Sur en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando el circuito número 5, lógicamente, con una pista totalmente seca y con una condición muy fresca de pista, han logrado mejorar sus registros. 57 segundos, 630 milésimas, pero por primera vez en la carrera, Fontana no es el más rápido. Ahora Sebastián Lepera, desde la segunda posición, con 56 segundos, 688 milésimas, casi un segundo, le Cuenta quién va ganando la carrera con media carrera disputada. Así es, efectivamente, ya van transitando a la recta y además de poder ver el potencial y observar el potencial que tienen los autos del TC del Sur, Luciano, el ruido inconfundible que tienen también este tipo de vehículos al momento de transitar cada una de las curvas. Ahí está el auto número 14, ahí está el puntero de la carrera, señores. Se llama Gastón, se apellida Fontana, transitando ya la zona, en este caso del ingreso a la horquilla. Ahí está el puntero, dejando atrás la zona de la última curva, encarando. La recta principal viene para buscar un nuevo giro. hay trompo! ¡Trompo de que venía! de, no, de Flores! Flores. Trompo de Flores. Lamentablemente que venía con vueltas rezagadas. Ya pasa el puntero. Frente a nosotros. Cumpliendo la vuelta número 7. Ingresado en las últimas cinco vueltas de carrera. Y vuelve a ser el más rápido en pista. Sebastián Lepera comienza a achicarle distancia. A Gastón Fontana, 55 segundos, 830 milésimas. Ah, oh, bueno, casi dos se, segundos más rápido. Se convierte en el nuevo récord de vuelta de la competencia, ¿sí? Con este TC del Sur que está disputando la segunda final, se reduce la diferencia de primero y de segundo. Fontana gana, segundo Sebastián Lepera, tercero Leonardo Barbieri, el campeón. Cuarto Federico Menéndez, quinto José Luis Arindegui, sexto Leonel Correa, séptimo Rodolfo Flores, se achica la distancia, Lepera está siendo muy rápido en pista. Fontana está administrando la diferencia Ahí está la imagen Ya entra en el cuadro de la imagen Sebastián Lepera que por ahora viene en la segunda ubicación A ver qué dice el referencial ahora Nos quedamos ahí por favor Dante 5, 4, 3, 2, 1 Top para el puntero 3, 2, 1, top para Lepera 178 se viene para adelante Nuevo récord 55, 8, 30 viene clasificando directamente Ahora Sebastián viene Lepera Lo va a ir a buscar a Fontana Se le cruza el auto, se le movió mucho Casi, casi entra el trompo. Llegó pasado, llegó pasado a la curva número uno en la exigencia del frenaje. Luego de un récord de vuelta impresionante, cuando había descontado casi dos segundos la diferencia entre uno y otro. Sebastián Lepera llegó exigido, pero todavía le quedan cuatro vueltas por delante, tres vueltas y media para irlo a buscar nuevamente a Fontana. Cuando iba a comenzar la maniobra de ataque para definir la superación, parecía ser. Una maniobra justa, certera, pero luego casi pierde el control del auto. Si en estos autos que tienen sustentación aerodinámica tanto adelante como atrás y una muy buena potencia que entregan los motores 6 cilindros con 4 litros, como tienen estos autos del TC del Sur. Ahora gana Gastón Fontana, siempre lo ha hecho. Segundo Sebastián Lepera, dos segundos, 17 centésimas. Las cuatro décimas de diferencia entre uno y otro en la última vuelta se concentraron en este sector, en la curva 1. A Fontana mucho no le sobra, viene peleando, lo vemos que está contravolanteando con su vehículo constantemente para mantenerlo en pista. Lepera pone todo, tercero Barbieri, cuarto Menéndez, quinto Arguindegui. Quedan dos vueltas y media para el final, veremos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora cuando están transitando. Ya la zona de este caso de la salida de la curva de los tontos se encaran la recta ahora. Se van ya en el descenso rumbo hacia la zona de la curva del Tobán. Ya dejaron atrás ese sector. En la recta ahora, y ojo porque tiene un rezagado delante. Fontana. Cuando hay trompo de una máquina, lamentablemente ingreso a la recta principal. Allí ay, mira, mira cómo le perjudicó el rezagado Fontana. Encara la recta cuando ingresamos ya en el recorrer las últimas dos vueltas, dos giros finales aquí en el autódromo de Buenos Aires. y porque otra vez la diferencia es ínfima. Uno un segundo, 14 centésima. La Fontana Lepera van a la curva número uno. Ahí está la diferencia que se sigue reduciendo en favor de este hombre. El auto número 3. de Sebastián Lepera, que ya ingresa en la recta. Se van en la trepada. Rumbo hacia la curva de los tontos. En una nueva definición histórica. En una definición. No apta para que arriba Con Luciano se le viene. Le Pera, Fontana. Porque metió el récord de vuelta en el giro número 10. 55 segundos.

Pone todo a la espera, le queda una vuelta y la victoria a definir. Entre Fontana, que parecía tener todo controlado, y la espera que ejerce toda la presión. Tendremos una última vuelta intensa en este TC del Sur que cierra, insisto, un día histórico para la categoría. Es la primera vez que corren el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. pancarta en el aire. Cartel de última vuelta, se termina la actividad en Buenos Aires. Ahí están encarando la recta, veremos a ver qué pasa. 46 centésimo va. Vale, espera por afuera. Vale, espera. quien es le punta, Fontana por adentro. A la paro en los autos. Bueno, vamos a ver quién prevalece por adentro. Estira, 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 estira Fontana, mantiene la primera ubicación, le espera que le quiera hacer la tijera, no le salió a la salida de la curva número uno, ahora sí, ahora le quiere meter el auto para adentro, a ver si puede, intenta la maniobra de superación, Fontana viene a la cuerda, le espera en el ingreso a la zona de la curva de los tontos, se le movió el auto, casi casi lo pierde, salen ya en la zona de la curva de los Giles, se van en la bajada, rumo hacia Ada. el tobogana y están, lo están transitando en este momento, se encienden las luces Top. en el auto, ahora nunca, Fontana que va bien aferrado a la cuerda, le espera por afuera, a ver cómo transita la última curva, le quiere meter el auto por adentro se le va a meter, y a ver, y a ver qué pasa, no le alcanzó, gana Fontana, Buenos Aires va a ganar ganó ganó Gastón, ganó Fontana en una definición apretada, no apta para Carrillacot, Gastón Fontana se quedó con la victoria, gran triunfo en un fin de semana que lo tuvo redondito, se quedó con la pole, se quedó con la primera final, se queda con esta segunda, Gastón Fontana victorioso en Buenos Aires. Un segundo Sebastián Lepera ejerció toda la presión, no lo pudo superar a quien finalmente quedó ganador. A 30 centésimos. Tercero, Leonardo Barbieri. Cuarto, Federico Menéndez. Quinto, José Luis Arguindegui. Sexto, Rafael... Leonel Correa. Séptimo, Rodolfo Flores. A eso iba. Octavo, Adolfo Pelequia. Ganó Bastón Fontana. Segundo, Sebastián Lepera. Gran carrera de los dos. Tercero, Leo Barbieri, el campeón. Esperemos que haya visto la bandera cuadro. Ah, no, sí, sí, <laughs> seguramente. Ahí está están, ya transitando la zona de la horquilla. Van a ser las 4 y 17 de la tarde en toda la República Argentina. Eh, aquí en esta jornada desapacible, por momentos se alcanza a ver algún claro de cielo celeste, pero después rápidamente tapado por las nubes que van ganando terreno y que han hecho este día, la verdad que, desapacible. Bueno, desde el día miércoles a la tarde, que ha comenzado a llover y no ha parado hasta hoy a eso de las 8 de la mañana, cuando estábamos arribando aquí al Autódromo Capitalino. Absolutamente, sí, en este contexto se ha desarrollado todo el día actividad, sí, el cual ya ha llegado a su fin con esta final de TC del Sur que ha consagrado a Gastón Fontana como el ganador de todo el fin de semana. Una clasificación que lo tuvo como amplio dominador. La primera final del mismo modo, la segunda con el reducido margen, con una competencia interesante. ¿sí? Cerrando, insisto, al TC del Sur, un día que lo va a notar fuerte en su historia porque esta ha sido la primera carrera que han disputado aquí en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Me voy a la zona del podio. Eh, todo está listo, están los protagonistas y junto con los protagonistas está el señor Luciano Hiriendo. Con Gastón Fontana, Gastón, todo el fin de semana el TC del Sur fue tuyo. Sí, gracias a Dios, el auto anduvo bárbaro. Eh, nada que decir, impecable. Impecable y una final, la segunda con un duelo intenso, con la espera. Lindo, lindo, lindo salió una linda. Los, los regasadados me hicieron ir un poco lento. Él los aprovechaba, los, los aprovechaba bien. Pero bueno, después eh, pudimos ir para adelante y, y cuidar lo que no, se, no nos pase. Bien, y se vio el potencial de la categoría, digo, en la segunda final con piso seco. Eh, interesante la potencia de entrega en estos autos, con tiempo de vuelta fueron muy veloces, ¿no? Lindo, lindo, la verdad que lindo, cada vez más lindo. La, eh, la primera vez que giramos con estos autos con piso seco, la verdad que va muy fuerte, no, no sabemos cuáles son las limitaciones. Hacer la final tampoco tener mucho para, para jugar, pero la verdad que salió todo redondito. Lo mejor, es a disfrutar. Muchas gracias, saludos a todos. Bien, y vamos a llamar a Sebastián Lepera, que fue segundo en la final. Le digo, ¿qué duelo intenso el planteaste a Fontana sobre el final de la carrera? Sí, sí, tuvimos varios problemas todo el fin de semana. Nos pegamos hoy a la mañana y, bueno, largamos de atrás y llegamos a Gastón, que es un piloto experimentado. Eh, bueno. Planteamos una vueltita, me pasé en la 1, tratamos de ganársela, pero bueno, no quería más errores y Gastón, bueno, un pibe con experiencia y fácil no la iba a hacer. Bien, y digo, en función de la experiencia que él planteó y la lucha que vos planteaste también, ha salido ahí la carrera intensa, ¿no? Sí, sí, estuvo linda, estuvo linda, aparte tenemos buena relación, era para un toque ahí en la horquilla, pero iba a ser innecesario. Eh, sumamos, descontamos un poquito, él se volvió a escapar, pero bien. Déjame agradecer a todos los chicos del taller que laburaron un montón y bueno, vamos a seguir laburando Lo mejor, a disfrutar, ¿eh? Gracias, hasta luego. Y vamos a completar el podio del TC del Sur con el campeón de la adicional. Interesante también lo que han planteado en este que ha sido un histórico fin de semana para la categoría de correr en Buenos Aires por primera vez. Y sí, la verdad que una hermosura el, el circuito este. Y agitado nada ¿no? más. Eh, la primera vez que venimos y bueno, bueno se nos hizo difícil a todos pero bueno, acá estamos, cumplimos y por suerte nos a montar tercer puesto Lo importante ahora es seguir trabajando consolidar la categoría poder seguir con el desarrollo del campeonato, ¿no? Sí, sí, nosotros tratamos siempre de estar presente y, y bueno acá nos abrimos con, con el Mono que es también es otro campeón que salimos el año pasado en binomio así que, que bueno, hoy pude venir la, la carrera pasada yo no pude venir y, y bueno, hoy cumplí y bueno, déjame saludar a todos mis sobrinos que vinieron, a mis hermanas, a mi viejo, a Lauti, que está ahí, Lauti. Eh, bueno, el apoyo de la familia que siempre vale. La ¿no? familia, sí, los amigos. Ahora que lo pueden ver a ustedes, hay mucha gente detrás de cámara que, que no puede seguir en vivo. Es muy lindo eso. La verdad que, que está muy buena la aplicación. Así que bueno, re contento, la verdad que muy contento. Bien, se repite obviamente esta experiencia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ahora el mes que viene corremos de nuevo. Y bueno, esperemos juntar un par de autitos más que no pudieron porque, porque no llegaron. Bueno, espero que, que puedan cumplir, como, como habíamos prometido todos, algunos, algunos podían, algunos no, pero bueno, esperemos hacer un poquito más para sumar a la categoría. Lo mejor, eh, gracias. Bueno, muchas gracias. Eh. Bien el podio completo del TC del Sur en la segunda prueba final de esta transmisión de Alma Nueva Generación que tanto y progresivamente va llegando a su fin. Bien, gracias Luciano. Ahí estamos. Viendo lo que va a estar sucediendo en un ratito nada más, en un ratito ya se viene la ceremonia de los festejos en el podio de lo que fue la segunda final del TC del Sur, nosotros que ya vamos arribando hacia el sector del podio donde va a ser la despedida de esta transmisión, el cierre de esta transmisión para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia aquí desde la segunda final del TC del Sur. Allí están, ya con los festejos, van a comenzar. Se van eh, subiendo ya hacia la zona del podio para que van a ser los festejos de esta segunda final. Del, 13 del sur, cuando comienzan ya ah, los aplausos y se vendrá la ceremonia del champán, Luciano. Sí, así es, la ceremonia del champán del podio que terminará la actividad intensa, así. Que hemos tenido el día de hoy en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires. con las finales de Alma Nueva Generaciones, con las finales del TC del Sur. El TC del Sur que escribe su historia importante con un fin de semana intenso, con la doble victoria de Gastón Fontana y lo que estamos viendo ahora, el festejo de la última competencia, al menos del fin de semana.